vengo a molestar. Quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar. Para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder oficiar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco y cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo, me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás y nunca van a callar. Podrán arrestar al obispo y en su celda crucificar, pero el féretro de su verdugo verá nuestra iglesia algún día pasar. Monseñor Rolando José Álvarez, tu pueblo está con vos. Vengo a molestar, quiero pedirte un consejo, ya que a mi pueblo no puedo llegar. Me apuntan con armas pesadas, no me dejan caminar, para ir a la casa de Cristo y la Eucaristía poder celebrar. Yo sé que a vos te mataron por querer callar tu voz, pero tu voz se hizo eco, cada cristiano que te conoció. Y si me toca morir por mi pueblo, me iré en paz, porque mi muerte sería como una semilla de la libertad. Podrán cerrar tus emisoras y tu voz la podrán apagar, pero la palabra de Cristo jamás ni nunca van a callar. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Voz. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Voz. Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz, el saborcito de estar informado, el saborcito de debatir y el saborcito de analizar siempre, siempre sin tapujos. Firmes y dignos, aquí estamos en esta edición de martes 20 de junio del año 2023, siempre fuera del estudio, pero con la mejor disposición de acompañarles a ustedes con información de lo que ocurre en nuestro país y el mundo. Recuerde, www.cafeconvoz.com es nuestra página web. Gracias por sus me gustas, gracias por compartirnos, gracias por preferirnos todos los días en estas plataformas del saborcito de estar informado. Saludamos a la gente que está viendo Tica Visión a esta hora y en Costa Rica, y que no se pierde ni uno solo de los programas de Café con Voz. Más adelante estará con nosotros Douglas Castro. ¿Por qué? Porque Douglas, hoy es Día Mundial de los Refugiados.
Y Douglas, en días pasados, Douglas es economista, es sociólogo y es miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense AUN. En días pasados compartió en sus redes sociales un drama que le está tocando vivir como exiliado nicaragüense. Ha solicitado refugio al gobierno de Colombia. Tiene meses de estar esperando una respuesta. El ofrecimiento del gobierno de Gustavo Petro de apoyar a los nicaragüenses que han sido desterrados no lo alcanza a él porque no está en una lista de los que hemos sido desnacionalizados y por tanto está en un limbo. Se ha ganado una beca para estudiar en universidades en Inglaterra de gran prestigio, no puede estudiar en Colombia, no puede trabajar en Colombia, y vamos a hablar más adelante con él entonces de esta situación que es verdaderamente dramática, porque en ese caso se puede reflejar lo que están viviendo centenares de connacionales que han salido del país y que no tienen ninguna seguridad donde se encuentran porque no están regularizados desde el punto de vista migratorio y por tanto están ahí sin saber para dónde van, si se devuelven, si se van, si se quedan, si los pueden sacar de pronto donde están. Terrible. Así que más adelante les invitamos a que se queden con nosotros para que escuchen esta conversación que tendremos con Douglas Castro, como les digo, es sociólogo y economista y miembro de la Alianza Universitaria Nicaragüense, un programa que, como les estamos explicando desde ayer, no es un programa pues que lo hacemos muy largo siempre. Estos programas son más cortos porque estamos fuera de nuestro estudio, pero tratando siempre de nuevo de cumplir con la expectativa que ustedes tienen alrededor de cada uno de los programas de Café con Vos. Les invito entonces a que se queden con nosotros y que juntos hagamos y disfrutemos este delicioso café. Los familiares de los presos políticos no hemos perdido la ruta. Primero es lo primero, y lo primero es la liberación de todos los presos políticos. No hay más tiempo, liberación para todos los presos políticos. Cada día que pasa, la salud de los presos políticos se deteriora más. Libertad ya. En contexto. Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? Quiero centrarme, sé que han pasado noticias durante el día que valdría la pena comentarlas, pero quiero centrar mi comentario de hoy en esto. Nos estamos concentrando mucho en la propuesta de resolución que el justificador y apañador y plomero de las dictaduras del continente, Lula da Silva, envió a la OEA tratando de lavarle la cara a los dictadores Ortega y Murillo. Hay una concentración porque, bueno, pues lógicamente se trata de Brasil con una influencia diplomática particular. Y nos estamos centrando en qué tipo de efecto va a tener, cuánto va a cambiar la resolución inicial que había ya como borrador en los escritorios de los cancilleres que van a estar reunidos a partir del miércoles en la OEA, en la Asamblea General. Pero estamos perdiendo de foco lo que está en medio de todo esto. Porque ni la resolución principal, o sea, el original, el proyecto de resolución original, el borrador original, contempla el proceso de deslegitimación del régimen y menos el de Lula. O sea, ninguno de los dos proyectos tiene lo que debería ser el golpe final antes de que la dictadura se cumpla el término en el cual abandona, ¿verdad?, el organismo. Antes de eso, que sea la OEA, la que le diga, usted está fuera del marco de la Carta Democrática Interamericana y está deslegitimado por este organismo y asuma las consecuencias de eso. No es lo mismo, yo lo he dicho en otras ocasiones, no es lo mismo que la dictadura se salga, ¿verdad? Como ya lo ha hecho al denunciar la Carta Democrática, que sea la OEA la que le diga, usted se va porque ha roto el orden constitucional, porque ha roto también
el sistema democrático, interamericano al violentar todo lo que establece la Carta Democrática, y por tanto es lo que cabría estar discutiendo a esta hora, buscando los votos y fortaleciendo la gestión diplomática para que los votos estén seguros, los 18 votos que se necesitan para deslegitimar. Al no estarlo, estamos más pendientes de que si Lula, lo que mandó Lula, va a tener más efecto en el borrador inicial que ni siquiera contemplaba la deslegitimación. Entonces creo yo que a estas alturas, en la previa, ¿verdad?, al inicio de la reunión de la Asamblea General, simplemente lo que va a pasar ahí es una condena más, un documento más de la OEA que dice, pues, de que Ortega es malo, de que Ortega es un violador de derechos humanos, que Ortega persigue, reprime, desnacionaliza, destierra, roba, confisca. Es la peor dictadura que hay en el continente desde cualquier perspectiva, desde cualquier óptica. Y entonces uno dice, bueno, una resolución más que no va a tener efecto del punto de vista práctico y de presión, ninguno. Y eso es lo que me parece a mí que deberíamos de estar nosotros más bien empujando con más fuerza. No es que si Lula va, la de Lula ni siquiera deberían de tomarla en cuenta. Ah, pero como es Brasil, y como mencionaba Arturo Macfield en el programa de Enfoques del viernes pasado, el proyecto de Brasil no puede ser tampoco rechazado, porque Brasil tiene un peso económico en la OEA, pero no es eso realmente lo que más se considera, sino pues que ha sido un país que tiene mucha influencia desde el punto de vista diplomático, y seguramente algo de ese borrador inicial que no contemplaba la deslegitimación es lo que se va a estar discutiendo, qué de los elementos lavacara de Lula son los que van a incorporarse, porque tampoco es que se va a rechazar del todo la propuesta de Brasil, pero lo más grave, de nuevo, lo más grave es que no está ni en el borrador inicial, mucho menos en el de Lula, está el tema de la deslegitimación que se ha mencionado por parte de grupos opositores que se han planteado que es necesario alzar la voz y empujar con fuerza en esa dirección definitivamente. Y por tanto, lo que no podemos perder de vista es que al final esta reunión, esta asamblea y esa resolución no va a traer en mayor cosa, va a ser una repetición de condenas, y a lo mejor ni siquiera de condenas, cuidado, la palabra condena ni aparece en ninguna parte ya del documento, porque ahora es el borrador original versus la propuesta de Lula, que desecha completamente la deslegitimación, que debería de ser el foco principal, y lamentablemente no es lo que está ocurriendo a estas alturas. Vamos a ver qué pasa, y quería concentrar yo mis comentarios en este espacio de En Contexto sobre este tema, porque si la intención de Lula era quitar casualmente el tema de que la discusión se centrara en la deslegitimación, a estas alturas creo que lo logró. A estas alturas, si hay algún tipo de cabildeo alrededor de esto, es para ver qué entra de lo de Lula y qué sale de lo de Lula y qué se cambia del borrador original, que no contemplaba declarar ilegítimo a Ortega y Murillo. Efectivamente, entonces, el fontanero brasileño ha logrado desde ya incluso sacar cualquier posibilidad. Ya no estaba, pero si ya se podía ya incorporar y se podía discutir, ya eso está completamente fuera de cualquier posibilidad a estas alturas allá en la OEA. Antes de ir a la pausa, quiero recordarles que Nakatamalnica es su mejor opción para comprar, adquirir y disfrutar de sabor 100% nicaragüense. Marca el teléfono que aparece en el banner siempre, recuerde, o entre al código QR para que lo lleve hasta el menú y usted pueda saborear el sabor de lo nica. Se lo llevan hasta la puerta de su casa, acá en Estados Unidos o en Canadá, así que les invitamos a que disfrute siempre de lo nicaragüense, llamando a Nakatamal Nica y disfrutando de su sabor. Después tiene usted, si está en la Florida, pues tiene que cuidar su dentadura en Sweetwater Dental Clinic, porque Sweetwater Dental Clinic es su mejor opción para que su dentadura esté siempre saludable, para que usted sonría siempre plena y orgullosamente. 305-223-7766 es el teléfono de Sweetwater Dental Clinic.
Recuerde, 10500 West Flagler es la dirección. Ahí está el doctor Maxwell Cárdenas y su equipo esperando que usted llegue para que lo atiendan como se merece, su dentadura esté sana, esté saludable y usted la muestre con orgullo siempre. Vamos a la pausa comercial y volvemos, amigos, con la entrevista a Douglas Castro. De nuevo, les digo, es un programa no como siempre, sino un poco más corto, pero tratando siempre de cumplir con nuestra responsabilidad de informar de lo que está pasando en el país y tratar temas que tienen que ver con la crisis que está pasando Nicaragua. En este caso, Douglas es uno de los nicaragüenses que ha sido desterrado de facto, ¿verdad? Porque no tiene pasaporte nicaragüense, no puede volver a Nicaragua porque simplemente sería encarcelado, no puede salir de Colombia porque tiene un salvoconducto que no le permite, no puede estudiar, es una cosa. Y estudiar sobre todo en universidades de gran prestigio de Inglaterra o en la misma Colombia. Es una cosa dramática, difícil de digerir, pero es parte de este drama que estamos viviendo a propósito o producto de la crisis provocada por el régimen Ortega y Murillo. Pausa comercial. Antes, a pesar de todas estas situaciones difíciles, el mal, dice Monseñor Álvarez en este extracto de uno de sus mensajes, el mal nunca va a vencer al bien. La cruz también vamos a contemplar, queridísimos hermanos, el triunfo y la victoria del Señor y por lo tanto de la humanidad. Nunca el mal tiene la última palabra. No lo tuvo en la cruz. Nunca el mal tiene la última palabra. Jamás. No la tuvo en la cruz. Por eso desde aquel día nosotros podemos afirmar y proclamar que siempre, aunque la noche oscura de la que hablaba San Juan de la Cruz pareciera reinar en algunos momentos de nuestra vida, nunca será el mal el que tenga la última palabra. Siempre será el bien el que triunfará y reinará por siempre. Nicaragüense, el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras. Es un derecho universal. Tenés derecho a un alojamiento digno, a no ser incomunicado, a no ser detenido cerca o dentro de los albergues, a comparecer ante un juez de migración, a comunicarte con tu familia en el país. En España, busca ayuda u orientación con ACNUR, Agencia de la ONU para los Refugiados, Fundación Nicaraguans for Justice, Security and Prosperity, SOS España. Nicaragüense, cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes, sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona, gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar. Hola amigo, ¿quieres estar informado? Suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita, denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café. Las mañanas son mejores cuando estoy pensando en vos. Cada día es diferente si puedo escuchar tu voz, pero no puede faltar ese ingrediente, porque es rico probarlo junto a vos, un buen café. Ay, es café con vos, es café con vos.
Acá estamos, amigos, de regreso. Gracias por continuar con nosotros en El Saborcito, de estar informado este martes 20 de junio del año 2023. Día Mundial. Escuchen bien, estamos hablando que hoy es Día Mundial de los Refugiados. En Nicaragua, el hablar de refugiados antes no era un asunto muy común. Desde el estallido de abril del 2018, eso es una realidad que nos golpea todos los días. El colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más indica que por lo menos 604.485 nicaragüenses están fuera del país desde el 2018. De ellos, 328.444 corresponden al último año. Entre los nicaragüenses que han salido del país y que no han podido regresar porque la crisis continúa y porque son blancos de persecución, se encuentra Douglas Castro. Douglas es economista, es sociólogo y se encuentra en Colombia. Y es uno de los nicaragüenses que ha sido desterrado de facto. En este día queremos conversar con él porque la situación se complica. No se legaliza en Colombia, no puede salir de Colombia. Si sale de Colombia se queda simplemente sin ningún referente porque fue ahí donde decidió viajar luego de salir de Nicaragua, pero su situación sigue siendo irregular. Douglas, bienvenido a Café con Vos. Gracias por acompañarnos en esta edición. Muchas gracias a vos, Luis, y también un saludo a toda tu audiencia y a todas las personas que están padeciendo este flagelo, pues que como vos decís, antes era impensable, antes del 2018, pero ahora es demasiado común. Es decir, la mayoría de mis amigos, círculos cercanos, están en condiciones similares, pues fuera del país, sea por persecución política o porque no hay ninguna perspectiva dentro. Sí, una situación muy difícil. Douglas, lo que compartiste el pasado fin de semana sobre el tema de que has ganado becas para estudiar en Oxford y otras universidades en Inglaterra, pero que te es imposible salir porque no tenés un pasaporte que te respalde para viajar, no tenés un documento de Colombia tampoco que te respalde para viajar. O sea, vos fuiste, de hecho, de los miles de nicaragüenses que salieron, pero de los centenares que han sido desterrados de facto. En este día en el que el mundo recuerda la crisis y el drama de los refugiados, ¿qué significa esto? Bueno, es una situación bastante difícil porque, es decir, afecta toda tu vida. Es como decía yo en las redes sociales, y se ha hablado poco en Nicaragua, el tema de los apátridas de facto, los desterrados de facto, porque solo hacemos alusión a los que fueron, pues injustamente también a través de esos decretos, esas declaraciones del Poder Judicial, de la dictadura, despojados de ciudadanía. Pero hay otra situación, como en el caso de la mía, pues de personas de que no nos renuevan el pasaporte, que estamos solicitando refugio, pero donde estamos solicitando refugio todavía no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Entonces lo que estamos nosotros es en un limbo legal que en mi caso no me permite ni estudiar ni trabajar, no me permite viajar y tampoco aprovechar oportunidades como las que mencioné en las redes sociales. Es decir, me gané dos becas para estudiar en una universidad en Inglaterra, pero no puedo hacer uso de esas becas porque no tengo esa documentación. Entonces, lo que yo creo que nosotros debemos destacar los nicaragüenses en este día, que es bastante triste para los nicaragüenses, pues porque muchos pensaban de que no iban a volver esas grandes olas de exilios y diáspora, es que nosotros tenemos que reclamar nuestros derechos, pues. Porque si bien es cierto, no estamos dentro de nuestro país, todos los estados se han comprometido a un sinnúmero de tratados, al derecho internacional, y merecemos protección internacional. Ahora bien, Douglas, el tema tiene que ver con, desde tu perspectiva y de tu caso, pues son decenas y yo diría centenares de nicaragüenses que han salido de Nicaragua por trabajo, por estudios, por una misión religiosa y de pronto les dicen que no pueden volver. Es decir, hay un drama que está golpeando a una gran cantidad de nicaragüenses que se quedan en silencio, que sus familias también se quedan en silencio porque denunciarlo implica una persecución más profunda, una radicalización de las acciones en contra de las familias si denuncian también. Mira, mi caso, bueno, yo no he intentado regresar a Nicaragua porque precisamente yo salí porque todo mi círculo, entorno cercano fue encarcelado y la persecución en mi contra era brutal. Pues. Yo sabía orden de captura, restricción de salida o restricción de entrada. Inclusive, si yo tuviera un pasaporte y quisiera llegar a Nicaragua, no me van a dejar entrar. Entonces, es una situación brutal, en mi caso particular, porque en otros países, cuando vos estás en solicitud de refugio, pues tenés ciertos derechos. En mi caso, yo no tengo ninguno.
decir, estoy en esa situación bastante deplorable. Por eso que yo también estoy abogando a que se cumplan las promesas que han hecho un sinnúmero de gobiernos a nivel internacional de acoger a las personas que somos perseguidas por la dictadura de Daniel Ortega. Es decir, que esas promesas se lleven a la realidad, pues de que no solo sean, como dije, pues solo promesas. Entonces, eso es lo que yo he estado reclamando. Y también muchas personas me han escrito, varias, múltiples personas, y también yo conozco casos de personas que están, como decís, en mi misma situación, pero que no denuncian. Pues en ese sentido, creo que es bueno posicionar esa temática ahorita en el Día de los Refugiados, que también se habla muy poco, pues, de ese tema de la patria de facto. Sí, que lógicamente tiene que ver con una decisión arbitraria de no dejarte ni entrar ni salir. Hay gente que es al revés, que no puede salir del país, que le quitaron el pasaporte y que simplemente está con el país por cárcel. Pero bueno, estamos hablando del tema de los refugiados, que son los que están fuera de Nicaragua. ¿Qué ha significado, Douglas, para vos, un joven profesional que forma parte de la directiva de la Alianza Universitaria Nicaragüense? ¿Qué ha significado para vos este impedimento? Porque va más allá. Es un impacto en lo personal, en tu desarrollo profesional, en oportunidades que podés tener laborales. El mundo se te abre, pero tenés ese obstáculo en el camino. ¿Qué significa? Bueno, yo creo que lo primero, yo siempre trato de verlo con mucha crudeza, mucha frialdad, en el sentido que el objetivo es ese, pues. Cuando la dictadura emprende ese tipo de acciones, pues porque yo intenté renovar mi pasaporte y lo que me dijeron en mi representación, porque yo no podía ir al consulado ni nada por el estilo, que agradeciera que no estuviera preso, en pocas palabras, pues, que dejara de estar, como vulgarmente ellos hablan, pues, pidiendo chochadas y cosas por el estilo. Entonces, el objetivo es eso, hacer daño, castigar, golpear. Yo trato de tomarlo eso con mucho estoicismo, pues, y con mucha resistencia, porque yo creo que también cuando te metes a luchar con una dictadura, cuando uno decide ser bastante vocal, denunciar, pues uno sabe a lo que se atiene. No es que legitimemos ese accionar brutal de la dictadura, ni que lo blanqueemos ni nada por el estilo, pero en mi caso yo trato de asumirlo con mucha resistencia. Sin embargo, pues yo sí creo de que es normal, pues, que en determinados momentos uno sienta un poco de frustración, porque precisamente hay un régimen como el nicaragüense que inclusive afuera de su frontera te está afectando, pues. Entonces, y las afectaciones son brutales. Ya no me imagino si me llegara a enfermar o cuestiones. Es decir, la precariedad y la vulnerabilidad en la que uno puede estar en esta situación es bastante grande. Estamos hablando de una represalia que tiene que ver con tu decisión de haberte metido de cabeza en la lucha. O sea, de aquí a futuro, ¿qué estás viendo? Porque estás en una situación que mencionabas, un limbo, estás en el aire. No sabes si no te puedes regresar, no puedes salir. Estás en un país que es ajeno al tuyo, que no termina de responder o de concretar el ofrecimiento que hizo. Es decir, tú estás en una situación que, como decimos, si te corres te tiro y si te quedas te mato. Sí, bueno, mi actitud ante esto es precisamente estar haciendo incidencia, estar escribiendo, estar presionando, no detenerme, y porque en determinado momento se tiene que resolver, pues. Precisamente también ese es el objetivo de visibilizarlo. Sin embargo, puede durar bastante, pues, como te dije al inicio, trato de manejarlo con mucha resistencia, porque yo sí creo que si me quiebro, yo siempre digo a muchas personas, quebrarte, ahuevarte, utilizando esa palabra, eso es lo que quiere la dictadura. Entonces, parte de la lucha es, mira, me puedes hacer ese tipo de cuestiones, me puedes estar presionando, me estás reprimiendo, pero no me vas a quebrar la moral. Yo creo que no solo quiero hablar por mí, sino por un sinnúmero de personas, pues yo hablo con muchos amigos que estuvieron presos. Yo creo que eso es uno de los grandes logros que nosotros hemos tenido en estos años, pues, de que no nos han quebrado la moral, que estamos con mucha presión, pero le seguimos cuestionando y haciendo oposición en la super situación precaria en la que estamos, pues, como ciudadanos nicaragüenses que levantamos nuestra voz contra esta dictadura. Ahora bien, Douglas, ¿cómo se sobrevive en una situación como esta? Perdón, yo sé que estoy entrando ya en un terreno más de lo personal, de cómo sobrevivís, cómo haces para vivir en Colombia sin trabajo, porque vos tenés un salvoconducto, según decías en tus redes, tenés un salvoconducto, pero no puedes trabajar, no puedes estudiar. ¿Cómo se hace en una situación como esta?
Bueno, yo me vine a Colombia precisamente porque mi esposa es colombiana, es decir, vivo con mi esposa. Tengo esa ventaja, pues no es que estoy en situación de calle, que soy un indigente ni nada por el estilo. Sin embargo, pues tengo aspiraciones profesionales, académicas, tengo oportunidades que no las puedo utilizar. Si la hago, vivo con mi esposa. Esa es la respuesta cruda a ese tipo de cuestiones, pues. Que no tan que tampoco es decir, no poder trabajar no es una cuestión que. Porque hay mucha gente que a veces siente de que, bueno, que su sueño sería no trabajar. Eso no es así, pues cuando uno quiere hacer cosas, es bastante frustrante no poder desarrollar de ese nivel. Ahora, otra opción que queda es el pensar en otro destino. Hay otros ofrecimientos, hemos visto que otros connacionales nicaragüenses han optado por la nacionalidad española, pero para ello tenés que estar en una lista. Yo estoy en esa lista de Exacto. desnacionalizados. Otros ya dieron el paso, otros lo estamos pensando, otros deciden que no lo van a hacer porque creen que donde están, por ejemplo, en Estados Unidos o en otro país están más tranquilos y más seguros o más cómodos, pero eso es a los que estamos en la lista de desnacionalizados, de Claro. desterrados por la dictadura, por medio de una acción completamente arbitraria y dictatorial. Pero en el caso tuyo y en el caso de decenas o centenas de nicaragüenses, no existe tal ofrecimiento y por tanto la situación es más complicada. Fíjate que precisamente muchas personas siempre me dicen, ¿y por qué no pedís la nacionalidad española? Que yo plan, pues decir, eso está circunscrito a las personas que están en esas listas, no hacia el resto. Sin embargo, siempre hago las preguntas, pues decir, creo que uno no debe detenerse en este tipo de situaciones y explorar por todos lados, porque una cuestión paradójica de este tema es que la mayoría de las personas que están en ese problema como el que yo estoy son también personas, pues medianamente. Personas que están entre los 25, entre los 35, 40, es decir, personas que sacaron su primer pasaporte a los 16, 18 años y ya se les venció a los 28. Es decir, es un problema que está impactando seriamente también a las personas que están queriendo estudiar afuera o están en esos trámites, porque además del problema de los pasaportes, hay otro problema que no es mi caso, pues porque yo ya tenía todo debidamente apostillado, autentificado, es al montón de personas a las que se les está negando las notas, los pensos. El apostillar, es decir, vas a la Cancillería con tu título y peligroso que ni te lo entreguen y que te lo roben ahí el título. Entonces, y eso es pura maldad, pues, porque es hacer puro daño por hacerlo, pues. Es decir, la racionalidad de eso es golpear y castigar. Entonces, ese es un tema que la dictadura está haciendo con mucha recurrencia en los últimos tiempos. Y yo, como si, y ahora que me preguntas las opciones, pues, mi primera opción es tratar de resolver eso en Colombia. Yo puedo solicitarle, lo he hecho, yo he hablado con otros países, pero ellos dicen, pues, aquí lo que dice la ley y nuestros decretos es a las personas que han estado en esa lista. Por eso yo creo que la importancia de visibilizarlo para abrir esa oportunidad para otras personas que quizás están en una situación más precaria, porque inclusive los 222 que sacaron, que los desnacionalizaron, tienen su pasaporte por una vigencia de 10 años. No tienen ese problema, pero tratamos otros que sí tenemos el problema de que tenemos pasaportes vencidos. Ahora, desde que presentaste este asunto ya en tus redes, pues lógicamente que has llamado la atención tanto de nosotros, ¿verdad? Los que estamos dándole seguimiento a esta situación que estás viviendo vos y centenares de nicaragüenses, pero también supongo yo que en Colombia ha pasado algo, no ha habido ninguna reacción, ha habido algún contacto, porque incluso he visto que en el Twitter, parte de las reacciones está guiando o mencionando al presidente colombiano Gustavo Petro para que él voltee a ver esta situación, a ver de qué manera se puede solventar. ¿Ha pasado algo, Dulas, hasta ahora? Mira, por una parte he tenido bastante interés de ciudadanos comunes o personas que trabajan en sociedad civil en temas de migración o medios de comunicación, es decir, poco a poco han ido viendo mi tema y les interesa bastante sobre el caso del gobierno y Cancillería, porque los temas de refugio los lleva Vicecancillería en Colombia. Si la Cancillería tiene una ala que la lleva el Vicecanciller que lleva este tipo de casos. Yo he estado en comunicación con ellos y lo que pasa es que pues lo que se necesita es que esa voluntad política expresada en febrero, donde dice que aquellas personas perseguidas por el gobierno de Nicaragua, la dictadura, pues, así dice el comunicado, no es que yo le estoy diciendo gobierno, pues
podemos optar a pedir la nacionalidad colombiana y que eso les ahorraría mucho a ellos. Pues lo que plantean las autoridades es que eso todavía no sea, no hay una vía administrativa, es decir, esa voluntad política no se ha hecho algo concreto, es decir, no se ha hecho una ley, no se ha hecho un procedimiento que permita que la voluntad se vuelva realidad. Por eso que yo hago el énfasis, pues, es decir, esa promesa se tiene que hacer una política concreta. Entonces, yo he estado en comunicación, hay más interés, efectivamente, al haber más visibilización, sienten de que, pues, decir, soy el único nicaragüense que está diciéndole, aquí estoy yo. Pues, cumplan la promesa. Y tiene que ver también con el hecho no es criticar a Colombia porque todavía no te lo da, sino más bien plantear el drama que te está tocando vivir con puertas abiertas para estudiar, para ser un mejor profesional, formándote en universidades de Inglaterra, y que eso es una imposibilidad porque simplemente no puedes salir de Colombia porque no hay forma. O sea, el objetivo de tu tweet no es decir que el gobierno de Colombia es malo, sino que simplemente decir que sí, está pasando esto y necesito alguna respuesta. Sí, que hay bastantes aristas, pues efectivamente el sistema está sobrecargado, es decir, recordemos que en Colombia han entrado un sinnúmero, sobre todo de venezolanos, pues. Sí. Pero yo creo que hay casos particulares de persecución política que son más claros, pues, es decir, que deberían de ser procedimientos más expeditos, porque los que hemos estado en organizaciones que hemos sufrido la represión de manera tan directa, nuestros casos son súper sólidos, pues no hay mucha discusión de miedo creíble ni nada por el estilo. Entonces yo creo que hay esa problemática, es decir, un sistema sobrecargado, bastante ineficiente por esa sobrecarga, no hay la suficiente recursos para atender, pero también no hay una preselección de casos para saber estos casos, abiertamente tienen las evidencias suficientes. Eso por un lado, pues porque es el lado del refugio. Y quiero destacar algo, pues es un proceso bastante incierto, es decir, no tiene ningún plazo, no tiene fechas perentorias, nada por el estilo. Es decir, es como que ahí te vamos a escribir. Pero claro, yo no voy a conformarme con que me van a escribir, les estoy escribiendo cada rato y agotando todas las vías legales. Y el segundo es efectivamente evidenciar el drama particular de los nicaragüenses, pues porque el drama de los nicaragüenses tiene su particularidad, no es lo mismo. Es decir, uno no puede decir que la situación de un país es idéntica a la del otro, no. Hay cuestiones diferentes, pues yo creo que en el caso de Nicaragua es de las más aterradoras, pues la forma en la que está funcionando la dictadura con todos los nicaragüenses. ¿Por qué? Hay gente que se puede estar preguntando, ¿por qué refugio y no asilo político? O sea, ¿qué diferencia hay allá en Colombia? ¿Cómo es el sistema? ¿Por qué optaste por refugio y no por asilo político, teniendo en cuenta todos los elementos que estás mencionando? Que bueno, el caso de Nicaragua es un caso que el mundo democrático y civilizado sabe lo que está pasando. Colombia no es ajeno, y hasta el punto de que se hizo un ofrecimiento, pues, en febrero para quienes habían sido desterrados y desnacionalizados. ¿Por qué refugio y no asilo, Douglas? Bueno, Fer, un tema bastante legal. Yo me estoy asesorando con la Universidad Javeriana. Creo que la figura del asilo aquí no existe. Creo que solo es la del refugio. Entonces, por eso que estoy tomando esa vía. Y el refugio, cuando uno ve lo que te podría caracterizar como un refugiado, persecución política. Es decir, mi argumento legal es, yo estoy pidiendo refugio porque soy un sujeto de persecución política. Ok, ahora, este drama que te pasa a vos, ¿lo conocés de otros jóvenes, estudiantes, profesionales que están en otros países? Porque, es decir, el tuyo es el caso en Colombia, pero hay cantidad de jóvenes, asumo yo, que tienen ustedes conocimiento, ¿hay algún número estimado, hay alguna cifra, o hay algún seguimiento, un monitoreo de esto? Fíjate que ese, para mí eso es lo más dramático, no hay un seguimiento. Yo conozco casos, por ejemplo, en Costa Rica, conozco casos en España, pero mucha gente dice, pues, de que defenderte cuando es un territorio tan ambiguo es bastante difícil, pues, porque ¿cómo pruebo yo de que el gobierno, que la dictadura no me quiera dar el pasaporte? Si no te dejan ninguna evidencia. Es como las personas que no las dejan entrar o no las dejan salir, no tenés ninguna evidencia. Entonces, es decir, es entre comillas prácticamente el crimen perfecto el que ellos están haciendo con nosotros. Entonces, por eso es muy difícil denunciarlo. Y mucha gente dice, ¿para qué voy a denunciar si no puedo probar nada? Pero sí hay casos, sobre todo, como te decía anteriormente,
en Costa Rica, personas que inclusive fueron al consulado y les dijeron del consulado de Costa Rica, no, usted tiene que ir a regresarse a Nicaragua y a Nicaragua a hacer el trámite. Y ojo, con una particularidad, Luis, lo que te recomiendan los abogados de migración, las personas que llevan temas de refugio, es que no es recomendable que vos vayas al consulado del país del que vos estás saliendo refugiado, pues. Entonces, es una maraña bastante, bastante complicada. Entonces, ahorita que yo visibilicé mi caso, yo creo que también ese es un llamado para los organismos de derechos humanos, cierta atención para tratar de documentar este drama que estamos viviendo muchos. Y es una situación que quisimos casualmente entrevistarte hoy, porque el drama de los apátridas de facto no está visible. O sea, no es algo que lo tenemos así en los medios de comunicación todos los días. Por el contrario, hablamos de los 222 más los 94 que hemos sido desnacionalizados, desterrados, que nos han robado, que nos han confiscado. Pero hay un drama silencioso que es el tuyo, que lo acabas de hacer pues público y planteando la frustración que hay, el impedimento que hay. Pero la cantidad de nicaragüenses que les ha tocado de repente llegar a una línea aérea o que le llega un correo electrónico y le dice usted no puede volver a Nicaragua, es una cosa sin nombre, pero también sin cifras. Y ese drama no lo estamos viendo. Y es una autocrítica incluso a los medios de comunicación, que de pronto nos centramos nada más en los que están en la lista o los que estamos en la lista. Pero no hay un foco para quienes no están en la lista, porque a lo mejor no quieren estar, no están en la lista, pero tampoco están en el conocimiento público. Algunos de ellos optan por no hacerlo, pero hay otros que lo han dicho y sin embargo no hay nada, ningún efecto, ni para adelante ni para atrás, y tienen que buscar cómo acomodar su situación migratoria en el lugar en el que están, en el país en el que están, y a veces sin recursos, sin familia. Vos tenés a tu esposa, pero hay gente que no tiene nadie, y eso es realmente incluso desmoralizante. ¿Qué hago yo en un país ajeno al mío? Gente que se quedó en Panamá, gente que se quedó en México, gente que se quedó en cualquier otra parte del mundo, en Europa, en Estados Unidos, y que tiene que buscar qué hacer. Es es un drama mayúsculo realmente, que no está visible, porque realmente nosotros vemos lo que está a veces en el documento público, pero no lo que no se dice. Claro. Fíjate que aquí quiero destacar un tema, pues, porque hasta que uno no está en esto, no se da cuenta, pues. Por ejemplo, otros trámites, pedir una residencia en un país, o por ejemplo, tratar de buscar una legalización por estar casado. Por ejemplo, yo que estoy casado con una colombiana, yo no puedo acceder a ese tipo de derechos porque no tengo un pasaporte. Es decir, todo documento pasa por el pasaporte. Es la llave. Entonces, cuando vos tenés el pasaporte vencido, estás muerto en ese sentido. Y además de que es un drama que se viene incrementando, Luis, porque por ejemplo, varias personas que se fueron en el 2018, que se fueron a Estados Unidos o a cualquier país, se les han ido venciendo, es decir, anualmente se vencen un sinnúmero de pasaportes y se van a seguir venciendo otros pasaportes, y ya van a entrar en la circunstancia en la que lamentablemente estoy yo, pues. Entonces, y además que, como vos decís, un tema que te puede llevar, porque yo me imagino, pues, si no estuviera mi esposa en Colombia, yo pues estaría en prácticamente situación de calle. Te podría llevar fácilmente a la indigencia este tipo de situaciones. Lo que está pasando, Douglas, y esperamos que haya una respuesta pronto de parte de el gobierno de Colombia, porque, de nuevo, esto no es lo tuyo, no es un asunto de poner mal al gobierno de Colombia, sino que mostrar la situación para ver qué respuesta puede haber para vos, y que de esta manera se abra el foco para lo que estoy diciendo hace unos minutos atrás, el resto de nicaragüenses que están viviendo una situación que, como acabas de mencionar, indigencia, una situación de vida paupérrima, viviendo arrimados en algún lugar, en las calles, o algún lugar que le dé un refugio temporalmente, y eso no es cómodo para nadie. Los que hemos vivido en el exilio y los que hemos arrancado nuevamente de cero en el exilio, sabemos lo que significa ese paso en el cual no hay referente para adelante, sino que simplemente comenzás a pelear con las uñas, con lo que tenés, y a veces ni la uña. Entonces creo yo que es importante haberlo hecho en este día, sobre todo por, ¿verdad?, Día Mundial de los Refugiados, y que lo hayamos hecho con tu caso, que
ha llamado la atención durante los últimos días, casualmente porque lo has hecho, lo has dado a conocer a través de tus redes. Te agradezco muchísimo, Douglas, que hayas estado con nosotros. Te dejo unos segunditos para que te despidas de la audiencia, que también te dice gracias por habernos acompañado y por haber compartido esta situación con nosotros. Bueno, yo quiero agradecerte a vos, también a la audiencia, a todas las personas que me han apoyado. También creo que también se necesita un mensaje de esperanza, porque creo que todo este exilio duro que le ha tocado vivir a muchos nicaragüenses también nos fortalece, pues, porque no, a muchos han salido de su zona de confort, muchos han aprendido un sinnúmero de habilidades. Siempre que hablo con muchas personas que están en el exilio, que han salido, se imagina cuando regresemos a Nicaragua, todo lo que hemos aprendido afuera. Es decir, también hay que verle el lado positivo, pues que esto nos ha fortalecido. Y ese mensaje siempre tiene que estar claro, pues, de que tenemos que luchar por nuestros derechos, no tenemos por qué detenernos, tenemos que tener esperanza. Y también, en el caso sobre todo de los que somos como que estamos más de frente, pues no detenernos en ese sentido y motivar a que más personas alcemos nuestra voz contra esta dictadura que viola nuestros derechos de manera tan flagrante. Y por último, el objetivo también de visibilizar mi caso es que necesitamos, pues, que todas las promesas, que todas las posiciones internacionales, no solo de tipo humanitario, de derechos humanos, sino también de condena a la dictadura, necesitamos que haya más coherencia. Pues ya lo decía recientemente Jean Michel del grupo de expertos de la ONU, las contradicciones que vemos, por ejemplo, en organismos como el Fondo Monetario, que dicen de que Nicaragua está bien, mientras que otros investigadores que han investigado de manera más seria dicen no, no está bien, hay corrupción, no hay transparencia, no hay rendición de cuentas. Entonces, es el llamado a eso, a la coherencia, a que tenga consecuencias el accionar de la dictadura y que los posicionamientos de los organismos internacionales y de los gobiernos internacionales realmente se conviertan en hechos concretos. Bien, Douglas, gracias por habernos acompañado. Estamos en comunicación. Esperamos que pronto haya algún tipo de reacción y respuesta positiva, porque se trata de una situación muy compleja, muy dura, difícil la que estás viviendo y que refleja ese escenario tuyo, refleja y nos llama la atención sobre lo que está pasando a decenas y centenas de connacionales que están atravesando este o un drama incluso peor. Un abrazo, cuídate, hasta la próxima, que podamos tomar un café. Hasta luego, muchas gracias. Douglas Castro, sociólogo, economista, miembro de la directiva de la Alianza Universitaria Nicaragüense. Hay una cosa muy importante de lo que dijo Douglas. Lejos de debilitarlo y de quitarle el ímpetu y la fuerza, siente que la resistencia le llama a ser más fuerte. Y esto es el compromiso que uno ve en estos jóvenes que no se desmoralizan y que a uno le inyectan definitivamente energía y que lo invitan también a ver las cosas desde otra perspectiva. Imagínense ustedes un muchacho con becas para ir a estudiar a universidades de Inglaterra, como la Universidad de Oxford, que son de gran prestigio. También tiene oportunidad de estudiar en Colombia, pero el salvoconducto no le permite hacerlo porque ni estudiar ni trabajar es permitido mientras no esté regularizada la situación. Pues entonces eso te golpea y te hace sentirte impotente. Por eso es que alza la voz y dice, hey, ¿qué hacemos nosotros? ¿Qué pueden hacer por nosotros? Aquí estamos. No dejen de vernos. Esto que me pasa a mí le está pasando a cantidad de connacionales nicaragüenses. Así que vamos a ver qué pasa. Vamos a hacer una pausa comercial, amigos televidentes y oyentes. Gracias por acompañarnos en esta edición que no es la convencional de Café con Voz. No estamos en el estudio como todos los días, pero estamos tratando siempre de presentarles a ustedes información y entrevistas que tengan, como siempre, un impacto y que ustedes les invite a pensar y a reflexionar sobre lo que nos está tocando vivir por esta situación de crisis en nuestro país. Pausa comercial y ya regresamos. Y de ahí, papá, lo veo preocupado. Es que nunca me había sentido tan frustrado como maestro por todo esto que está pasando con la educación. ¿Te referís al sistema de evaluación a los alumnos para que todos aprueben? Sí, amor, es una total estafa a todas las familias. Tantos años empeñado en enseñar y ahora este régimen quiere que todos los chavalos aprueben, aprendan o no aprendan. Un desastre. ¿Cómo vamos a tener prosperidad sin una buena educación? Es que esa gente quiere que seamos
una sociedad muy mediocre, sin conciencia crítica. Imagínese que ya han cerrado 18 universidades privadas en menos de 2 años. Y eso no es lo peor. Los libros que nos obligan a usar en las clases están llenas de manipulación y mentiras. Fíjate que el libro que utilizó en las clases de ciencias sociales de primer año hablan de que vivimos en una Nicaragua en libertad, de respeto a la ley, sin represión, sin presos políticos, sin torturas. Un paraíso, pues, y eso es lo que usamos para educar a nuestros niños y jóvenes. Y no solo nos están negando el derecho a una educación digna, quieren además tener ciudadanos anestesiados. De verdad, lo siento mucho, papá, por vos, pero también por mí. Hoy es un buen día, ¿sí? Un buen día para suscribirse y tocar la campanita. A ver si la bruja loca me deja tocar campanitas tranquilo. Chamuca, bruja endemoniada, no te escondas. Si desea informarse de lo que pasa en Nicaragua y el mundo, visita nuestro sitio web www.cafeconvoz.com. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Papá descubre nuevos destinos cada fin de semana con su plan postpago sin límites. Este mes participa en el Minuto Regalón en supermercados al contratar o renovar tu plan con smartphone incluido con el internet más rápido de Nicaragua. Acá estamos de regreso, amigos. Gracias por continuar con nosotros en la recta final de este programa del saborcito de estar informado de martes 20 de junio del año 2023. Antes de cerrar, recordarles que el doctor Alfonso Oviedo Reyes está esperando que usted siempre se acerque a él para resolver su problema legal migratorio. Su opción siempre va a ser el doctor Oviedo Reyes porque tiene una gran experiencia en temas que usted necesita resolver. Así que le invitamos a marcar el 305-613-6409 o a escribir a oviedo13@gmail.com. También recordarles que Just Roots Color Bar, ciudad de Bel Air en Texas, 6809 Chimney Rock. Esa es la dirección que usted no debe olvidar para que su cabello siempre luzca esplendoroso, siempre luzca rejuvenecido. Después de un refrescamiento y un retoque que se realice en Just Roots Color Bar, usted va a decir: la mejor decisión que he tomado es definitivamente venir a tratar mi cabello aquí, en este lugar. Así que le invitamos a que se dé una vuelta por allá, marque el teléfono que tiene en pantalla para que haga su reserva y su cita esté hecha y que el personal de Just Roots Color Bar lo esté esperando. Y la familia Multiservice de North Miami, recuerden, en un solo lugar, múltiples respuestas a todos sus problemas, porque usted no necesita andar de un lado para otro, en un solo lugar se sienta y solamente lo que va a hacer es cruzarse de un escritorio a otro mientras lo están atendiendo por ahí. Puede marcar los teléfonos que están en pantalla independientemente del lugar en que se encuentra en los Estados Unidos. Usted encuentra respuestas en la familia Multiservice de North Miami, su mejor opción, así que no lo pierda de vista. Gracias por habernos acompañado, amigos televidentes y oyentes, en esta edición de Café con Voz. Recuerden que estamos fuera de nuestro estudio, pero siempre con la mejor disposición de seguir informándole de lo que ocurre en Nicaragua y el mundo pendiente de lo que ocurra también a partir de mañana en la sesión de la OEA, la Asamblea General, que arranca miércoles. Recuerde que vamos a estar también nosotros enlazados con los medios de comunicación independientes que están dándole cobertura, así que pendientes de nuestra señal para que no se pierda lo que está ocurriendo allá en Washington D.C., donde el tema de Nicaragua, lógicamente, es parte de la agenda que se va a estar tratando en esta Asamblea Anual de la OEA. Gracias por habernos acompañado. Les recuerdo siempre que los muertos, los heridos, los desaparecidos, los secuestrados políticos, los que estamos en el exilio, nuestras familias y la mayoría del país, vamos a seguir pidiendo verdad, justicia, libertad y democracia. Cambio, cambio y cambio. Manténgase firme y digno y recuerde que no hay mañana sin café. We'll be right back.
¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. Esta decisión soberana de vivir en concordia, de vivir trabajando y prosperando desde la paz. El que puede paseo, pero él vive en la Yunay con trabajo y con dinero. Llegó a ver a su familia y a la vez a presumirles. Los llevo a Montelimar unos días consumibles. Cuando su viaje termine y regrese a la Yunay, él llegará muy fallento hablando del bacanal. Mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal, con presos en el chipote. Sí está normal, ver con hambre a un cipote. Sí está normal, que el pueblo esté secuestrado. Sí está normal, viviendo en un largo estado. Sí, después de 5 años de lucha por libertad, decir que todo está bien y que todo está normal. Yo solo puedo decirte que estamos muy divididos y que estamos normal, normalmente bien jodidos. ¡Hey! ¡Entonces, Frick! ¿Cómo es que todo está normal? Porque no te quedaste allá. Ahí te mando para la recarga. ¡Vámonos! Es puro amor y paz, dice el que está en el gobierno. Porque si dice otra cosa, va al chipote o al infierno. Les pagan con pan y circo mientras los hacen marchar. Y después cuando los corren, también tienen que emigrar. Emigran para el imperio, al que tanto han maldecido. Después que lo destruyeron, dejan su país vacío. Mientras su familia queda sumida en la realidad, viviendo en la dictadura que le roba su dignidad. Sí está normal que arresten a los obispos. Sí está normal que no exista periodismo. Sí está normal que te tengan vigilado. Sí está normal vivir como un esclavo. Si después de 5 años de lucha por libertad te quieren quitar la patria y la nacionalidad, yo solo puedo decirte que este pueblo es tuyo y mío. Que somos nicaragüenses, nicas hasta el molenillo. En honor a estos 5 años de lucha cívica por la libertad de Nicaragua, recuerden, el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices dentro del mismo pueblo oprimido. ¡Viva Nicaragua libre! Son de abril.